En este video les voy a mostrar cómo poder generar pestañas para un personaje en 3D Studio Max. Bueno, lo que tengo acá es una cabeza, acá pueden ver, y lo que vamos a hacer para este personaje es generar las pestañas. Para ello vamos a utilizar el modificador Hide and Fur, y antes de eso vamos a generar algunas líneas, algunos splines que me van a servir de guía para controlar por dónde tienen que generarse las pestañas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a trabajar únicamente este ojo. Y para las pestañas, primero vamos a seleccionar los polígonos en los cuales vamos a aplicar el modificador Hide and Fur. En este caso va a ser todos estos polígonos que tenemos acá. Vamos a separarlos, vamos a hacer una copia de esta geometría. Presiono Shift y lo muevo un poquito, y acá vamos a indicarle que esto, vamos a dejarle este mismo nombre, vamos a clonarlo como un objeto separado. Bien, vamos a seleccionar este objeto y vamos a centrar el punto pivot. Vamos a ir a esta opción, afectamos el pivot y centramos al objeto. Vamos a tratar de ubicarlo en la posición donde estaba inicialmente, más o menos que quede en la misma ubicación. Ahí está. Para no tener problemas con la visión de este objeto, vamos a ocultar el resto. Yo lo tengo separado en un layer del cual voy a ocultar ahora. En este layer tengo la cabeza y los ojos y los voy a ocultar. Ah, una cosa me olvidé. Seleccionar este objeto nuevo. Lo voy a agregar en este layer que tengo ahora. Y ahora sí voy a ocultar el resto. Bien. Vamos a separar este objeto en dos. Por un lado, la parte de arriba de las pestañas y la parte de abajo. Vamos a ir a Edit Poly. Borramos, por ejemplo, esto de acá. Y borramos estos polígonos, en realidad estos tres creo que va a ser suficiente. Ahí tengo lo que sería la parte de arriba de las pestañas y lo que es la parte de abajo. Este me parece que también lo voy a borrar. Bueno, vamos a separar estos en dos. Elijo la opción por elemento y vamos a indicarle que haga un detach. Detach como un objeto también. Esto va a ser la parte superior de las pestañas. Y el otro, esto que me quedó acá, va a ser la parte inferior. Bueno, vamos a comenzar con la parte de arriba. En realidad vamos a hacer únicamente la parte de arriba. La de abajo es exactamente lo mismo que lo que les voy a mostrar ahora. Para ello, primero vamos a crear unas splines, unas líneas guía. Vamos a ir a una de las vistas laterales. Vamos a ir a esta y vamos a comenzar a generar estas líneas que me van a servir de guía para que el Hide and Fur, cuando yo se lo aplique, sepa por dónde tiene que ir. Bueno, vamos a mover estos puntos como ustedes quieran. Vamos a cambiar todo esto a Smooth, si es más fácil. Selecciono los puntos y los comienzo a mover como yo quiero que vaya la pestaña, ¿no? Bueno, vamos a generar este solo y vamos a la vista de frente también y lo vamos a ubicar en el lugar correcto. Bueno, vamos a cambiarle el color, así lo vemos mejor, un color medio amarillo. Lo que voy a hacer es duplicar esta pestaña. Vamos a hacerlo un par de veces. Duplicamos y rotamos. Y este también lo voy a poner acá en el final. Y lo mismo del otro lado. Selecciono la pestaña original, duplico. Como copia. De esta forma vamos a ir definiendo la dirección que tienen que tener estas pestañas. Acá también como una copia y lo rotamos un poquito más.
Fíjense que en la vista perspectiva estén en el lugar correcto estas pestañas. Vamos a poner esto para atrás, esta de acá también. En realidad tendría que trabajar con la vista top en este caso, pero vamos a trabajarlo desde acá, desde la vista perspectiva. Vamos a mover esto para atrás, más o menos en esta posición. Y esta última también la vamos a llevar hasta que más o menos quede en el lugar donde toca la geometría. Si ustedes quieren, pueden modificar el tamaño de las pestañas. Por ejemplo, acá podemos modificar que esta de acá sea un poco más corta. En realidad tendría que ser más larga, puesto que esta es la parte del final del extremo de la pestaña. Pueden modificarlo como ustedes quieran. Total, estos son guías nada más. Vamos a combinar todas juntas. Vamos a ir a un attach y empezamos a unir todas estas líneas en una sola. Clic derecho para terminar. Una vez que hicimos esto, seleccionamos la geometría y le aplicamos el modificador Unwrap. Vamos a mapear primero esta geometría. Más adelante van a ver el porqué. Vamos a aplicarle el Unwrap W y vamos a entrar en las opciones del editor. Y acá podemos ver nuestros polígonos. Vamos a hacer un mapeado rápido de esto. Seleccionamos todos los polígonos. Vamos a ir a Mapping. Elegimos Normal Mapping. Vamos a indicarle, por ejemplo, un Top Bottom. A ver qué es lo que hace. Con este mapeo va a estar bien. Vamos a indicarle que tenga este mapeo nuestra geometría. Bueno, cerramos y colapsamos todo el stack. Clic derecho, Collapse All. Una vez que hice esto, ahora sí le voy a aplicar el modificador Hide and Fur. Vamos a buscarlo por acá en Workspace Modifiers, Hide and Fur. Acá vemos cómo se aplica sobre nuestra geometría. Y ahora le tengo que indicar que utilice estos splines que dibujamos al principio. Para ello vamos a ir a Tools y elegimos Recomb from Splines. Esto lo que va a hacer es va a utilizar justamente esos splines que hicimos al principio para que siga, digamos, para que los pelos sigan esta forma. Vamos a modificar un par de cosas. Primero, la cantidad de pelos es muy alta, vamos a ponerlo en 300. Y abajo de todo vamos a ir a la opción de Display Hides. Vamos a indicar que me muestre un porcentaje de 100%, o sea, voy a estar viendo lo que realmente tengo, y que me lo muestre como una geometría. Acá podemos ver los pelos como geometría. Vamos a modificar la cantidad de segmentos que tiene cada pelo. Esto es para que se doble un poco mejor. En lugar de 5 vamos a ponerle, por ejemplo, 20. De esta forma va a quedar mejor al doblarse. Y acá ya es cuestión de ir probando todo lo que tenemos en el modificador. Por ejemplo, tenemos las opciones de freeze. Podemos ir experimentando con estos valores. Freeze root siempre se va a referir a lo que es la base del pelo, y tip a lo que es la punta, el extremo. ¿Okay? Podemos modificar estos valores como nosotros querramos. Yo voy a poner todo esto en cero. De esta forma voy a tener pestañas que son más bien uniformes. ¿Okay? Voy a modificar un valor por acá. Vamos a cerrar esto, que es la escala. Con la escala pueden determinar el largo del pelo. Y acá tienen un valor que dice Random Scale. Esto lo que va a hacer es va a variar la longitud de los pelos en forma aleatoria. Si quieren, lo pueden poner en cero,
De esta forma todos los pelos van a tener la misma longitud. Yo lo voy a dejar de esta forma. Ustedes pueden experimentar con estos valores, pueden probar con las opciones de frizz, con las opciones de kink. Esto kink lo que va a hacer es va, digamos que va a hacer que el pelo se vuelva como loco, que se mueva en todas las direcciones. Por ejemplo, pueden ver lo que hace en la base o lo que hace en la punta. Recuerden que todo lo que sea el tip va a afectar la punta del pelo. Ven que hace como que se enrolle el pelo. Bueno, yo voy a dejar todo esto en cero. Y ahora les quiero mostrar para qué hicimos el unwrap. El unwrap fue por lo siguiente. Nosotros vamos a controlar la densidad del pelo con un mapa. La densidad del pelo significa básicamente cuántos pelos se van a generar sobre esta geometría. Nosotros queremos que donde esté cerca del ojo tenga menos densidad que en el extremo, que es donde va a tener mayor cantidad de pestañas. Bueno, vamos a controlar eso con un mapa. Entonces conectamos en este cuadradito, vamos a conectar un mapa. Vamos a conectar el mapa que se llama Gradient Ramp. Hacemos doble clic, presiono la tecla M y vamos a arrastrar este mapa que generamos en un slot vacío. Ok, bueno, tengo esto, tengo este, este es mi mapa que va a controlar la densidad. Este mapa va a utilizar las coordenadas V que tenga esta geometría. Por eso que antes de aplicar el Hide and Fur hicimos el unwrap, justamente para controlar la densidad basándonos en el V mapping de la geometría. Entonces, yo en esta parte, que es la parte que está cerca del ojo, tengo mucha densidad, y en esta parte que está lejos del ojo tengo prácticamente no tengo densidad de pelo. Esto es porque este mapa que está al revés en realidad. Entonces, acá donde está negro vamos a ponerlo en blanco, y acá donde está blanco vamos a ponerlo en no negro, pero sí vamos a disminuir la densidad de los pelos en esta parte, más o menos ahí, ok. Y este de acá en realidad no hace falta, hacemos clic derecho y lo borramos. Vamos a modificar un poquito más este de esta forma, y vamos, no me gusta cómo quedó tan uniforme, así que lo que voy a hacer es subir el random scale. Ahí está. Bueno, tengo esto y vamos a ver. Voy a cambiar un poquito este valor, que no me gustó cómo quedó este lugar vacío acá. Vamos a darle un poquito más de pelos ahí. Ok. Bueno, tengo esto. Ustedes pueden retocarlo como quieran. Yo lo que voy a hacer es voy a dejarlo acá. Una vez que estén conformes con cómo quedan las pestañas sobre la geometría, lo que pueden hacer es convertir estos pelos a geometría, justamente. Entonces tenemos que ir a la parte de arriba del Hide and Fur, en la parte de Tools, y acá tenemos la opción de Convert. Nosotros vamos a convertir el pelo en Mesh. Presionamos este botón. Y una vez que hicimos eso, ya tenemos la geometría generada. Antes de hacer eso, voy a ir para atrás y voy a modificar un parámetro más. Vamos a modificar, por ejemplo, la base, o sea, el ancho de la base. En lugar de 15, lo voy a levantar un poquito más. Voy a ponerlo en 20. Y la punta, el top, o sea, el extremo del pelo, lo voy a poner en 1. Ahora sí, voy a convertir esto a mesh. Y una vez que hice esto, puedo seleccionar la geometría de abajo, la borro y acá me quedan los mesh. También puedo borrar las líneas guía que dibujamos al principio. Y ahora me queda esto, que es un editable mesh.
vamos a mostrar la cabeza original. Y acá ven cómo quedan las pestañas sobre nuestro modelo. Vamos a hacer un duplicado para el otro ojo. Como esto tiene el punto pivote en el origen, puedo hacer un mirror como copia, ¿okay? Y de esta forma tenemos la parte superior de las pestañas para nuestro modelo. Vamos a seleccionar estos dos y voy a aplicarles un material que sea de color negro. Simplemente color negro, le aplico el material a la selección y vamos a probar un render. Render, y acá ven cómo queda. Vamos a generar una luz para que se vea mejor. Vamos a ir a Create Light, una luz estándar de tipo Target Spot, y vamos a indicar que me genere las sombras y vamos a probar a ver cómo queda estas pestañas en nuestro modelo. Quedan de esta forma, ¿ok? Para la parte de abajo, como les dije, es exactamente lo mismo. Tienen que hacer las líneas, las splines que hicimos al principio, hacer el unwrap para la geometría base, puesto que eso nos va a permitir controlar la densidad del pelo utilizando el mapa. Y bueno, el resto es probar los valores del Hide and Fur, probar todas las opciones y una vez que estén conformes, convertirlo a geometría. Y les queda de esta forma. ¿Ok? Bueno, eso fue todo. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial. Chao.